Hola amigos, soy Mary Miriam Arari desde Israel y hoy estoy en Petah Tikva, en pleno centro. Este es el centro de Petah Tikva y les quiero enseñar algo. Esta fuente está a nombre del expresidente Donald Trump. El alcalde de la ciudad, Rami Greenberg, fue el que la inauguró con este nombre. Ahí arriba está la bandera de Israel. Supongo que se cayó la de Estados Unidos. Pero está muy lindo que se le hizo en honor al presidente de Estados Unidos, que fue el que reconoció la capital de Jerusalén como la capital de Israel. Aquí podemos verlo. Y bueno, es un agradecimiento. Ha sido el presidente norteamericano que más ha apoyado a Israel. Y bueno, pues una forma de honrarlo, de agradecerle. La verdad no sabemos cómo va a ser la situación con Biden. Esperemos que sea una buena relación para Israel, Estados Unidos. Pero sin duda alguna Donald Trump ha sido el mejor presidente norteamericano que tuvimos, que estuvo en Estados Unidos, pero para Israel. La calle es Haim Moser. Es exactamente el centro de la ciudad. Es el centro del centro. Y bueno, vean qué lindo. Miren las flores acá, qué bonito. Y bueno, espero les haya gustado el video. Si les gusta el video, no olviden darme like. Se pueden suscribir gratuitamente a mi canal de YouTube, desde Israel Mary Miriam Arari, a mi página de Facebook, desde Israel Mary Miriam Arari, mi página web, marymiriam.com, y me despido de ustedes con un shalom.